decíamos que hoy es viernes, que es día de entrevista, para presentar a nuestro entrevistado de hoy, nuestro invitado de viernes, Elisabetta. Sí, aquí estoy, claro que sí. Vamos a presentar entonces a Juan Pablo Olson. Él es sociólogo, especialista en temáticas económico-sociales, ambientales, calentamiento global y geopolítica. Es coordinador en América Latina del Movimiento Internacional Progresista, impulsado, entre otros, por Noam Chomsky, Naomi Klein, Yanis Varoufakis, Fernando Haddad, Álvaro García Linera, Alicia Castro, Elizabeth Gómez Alcorta, Rafael Correa y Celso Amorín. Compañeros, hoy ya mismo podemos darle entonces la bienvenida al laberinto a Juan Pablo Olson. Por una pregunta. ¿Cuál es? Bueno, decíamos que hoy es viernes, que es día de entrevista, para presentar a nuestro entrevistado de hoy, nuestro invitado de viernes, Elisabetta. Sí, aquí estoy, claro que sí. Vamos a presentar entonces a Juan Pablo Olson. Él es sociólogo, especialista en temáticas económico-sociales, ambientales, calentamiento global y geopolítica. Es coordinador en América Latina del Movimiento Internacional Progresista, impulsado, entre otros, por Noam Chomsky, Naomi Klein, Yanis Varoufakis, Fernando Haddad, Álvaro García Linera, Alicia Castro, Elizabeth Gómez Alcorta, Rafael Correa y Celso Amorín. Compañeros, hoy ya mismo podemos darle entonces la bienvenida al laberinto a Juan Pablo Olson. Por una pregunta. ¿Cuál es? Sí, aquí estoy, claro que sí. Vamos a presentar entonces a Juan Pablo Olson. Él es sociólogo, especialista en temáticas económico-sociales, ambientales, calentamiento global y geopolítica. Es coordinador en América Latina del Movimiento Internacional Progresista, impulsado, entre otros, por Noam Chomsky, Naomi Klein, Yanis Varoufakis, Fernando Haddad, Álvaro García Linera, Alicia Castro, Elizabeth Gómez Alcorta, Rafael Correa y Celso Amorín. Compañeros, hoy ya mismo podemos darle entonces la bienvenida al laberinto a Juan Pablo Olson. Por una pregunta. ¿Cuáles creen que podrían ser las consecuencias con respecto al medio ambiente y a la fertilidad del suelo? Primero, por la utilización de glifosato. Segundo, por la deforestación sistemática de ciertas zonas. Y tercero, por la excesiva explotación de la tierra sin la rotación tradicional y sin la utilización suficiente de fertilizantes. Bueno, cómo no. La verdad que un gusto, don Alfredo, y muchas gracias por la invitación al programa. Y bueno, para contestar sus preguntas, un poco enmarcándolo en la introducción que ya vienen realizando, es importante responder esas preguntas dando una contextualización del momento, el aquí y ahora mundial que estamos viviendo, que es una gran crisis mundial en una primera instancia sanitaria, que es la que tiene presencia, digamos, en el principal drama y en los medios se está hablando de la cantidad de muertos que genera el COVID y la cantidad de infectados. Esa crisis sanitaria está englobada en una crisis estructural también grave, diría que más profunda, porque se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, que es la crisis del calentamiento global o la crisis climática y ecológica. Entonces esas dos crisis se conjugan en este momento al mismo tiempo, pero las preguntas que usted hace tienen que ver con la crisis ambiental y climática, que también tienen una introducción y una contextualización, que es un modelo de producción y consumo planetario que avanza como si los recursos fueran infinitos, y ese gran problema está generando realmente consecuencias catastróficas en la atmósfera, en el aire, en el agua,
y en el suelo. Es un modelo de extracción de recursos planetarios depredatorio, impulsado por grandes corporaciones y grupos económicos, que también se lo puede contextualizar como un modelo, como dice un autor, Michael Clare, que está lanzado a la carrera por los últimos recursos que quedan en el planeta. Hay una gran pelea geopolítica por los recursos planetarios, y entonces ese esquema de producción y consumo, que sería, que se lo puede llamar como un colonialismo o un neocolonialismo químico, es decir, tecnologías de las corporaciones con recursos que tienen el objetivo de extraer las riquezas del planeta, obteniendo máximas ganancias sin importar las consecuencias. Y en ese sentido, para América Latina, la aplicación del modelo de agrotóxicos en el monocultivo de soja, fundamentalmente, está teniendo consecuencias muy graves en la salud de la población, en el recurso del agua, porque hay una contaminación de determinados ríos estratégicos para la Argentina, sobre todo en las regiones donde se lleva adelante la explotación de monocultivo de soja con agrotóxicos, que no es solo en la Argentina, sino que hay un gran problema también en el norte argentino, pero limítrofe con Paraguay y con Brasil hay una grave problemática de contaminación de los ríos, sobre todo el río Paraguay, el río Uruguay. Entonces, en ese sentido, la afectación que se provoca por este modelo extractivo que se está llevando adelante en Argentina y en América Latina tiene graves consecuencias, y esto es importante leerlo en un contexto como el de una grave crisis sanitaria, que hay referentes internacionales como el director de las el secretario general, perdón, de las Naciones Unidas, que dice: sí, hay graves consecuencias de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 que está generando muertes, pero si no atendemos las causas estructurales que llevan al calentamiento global, vamos a vivir consecuencias aún peores como humanidad que las que ya estamos viviendo por el COVID. Entonces, sintetizando un poco, las consecuencias del modelo extractivo que tiene en el suelo es de una erosión que se va acumulando en el tiempo y que contamina no solo el suelo y los alimentos, sino que es un sistema, el que tenemos actualmente en Argentina, que muchos referentes critican porque es un modelo tóxico contaminante que monopoliza la producción y distribución de los alimentos, pero bueno, que es una industria que está muy cuestionada y que realmente habría que empezar a construir alternativas. Y esas alternativas, que serían saludables y serían democráticas y serían comunitarias y que apuntarían al bien común y no a la ganancia de las corporaciones, tienen que ver con los movimientos y los espacios que promueven la agroecología familiar, la producción orgánica, y me parece que ese es un gran camino a transitar y que desde el espacio de la Internacional Progresista promovemos fuertemente, que es vamos hacia un sistema de producción que sea en equilibrio con la salud humana y con un modelo sustentable para el planeta. Esa sería un poco la idea. Estamos hablando con Juan Pablo Olson en AM740 Radio Rebelde en El Laberinto, y ya le damos paso a la pregunta también que le va a hacer Alfredo Calcaño, hijo. Buenos días, señor Olson, un gusto muy grande tenerlo acá. Mi pregunta tiene que ver con, como usted planteó, los problemas que enfrentamos actualmente son, por su naturaleza, problemas globales, ¿no? El cambio climático, la financiarización de la economía, la pandemia, también conflictos geopolíticos o migraciones, y el sistema multilateral actual, que debe ocuparse, tiene como tarea de ocuparse de ese tipo de problemas, pasa por los estados, por los gobiernos, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, el G20, y es un esquema que muestra limitaciones. Y mi pregunta es, ¿cómo puede operar una organización como la Internacional Progresista para dar respuesta a esos problemas?
¿Qué puede aportar de novedoso? Sí, Eric, el gusto es mío y la verdad que esa es un poco la gran pregunta principal que dio nacimiento a la organización, que tiene que ver con dar un diagnóstico de la crisis que bien describís. Los problemas son globales. Hoy más que nunca la lectura es que las soluciones que enfrentamos como humanidad tienen que tener la posibilidad de ser puestas sobre la mesa y buscarle conjuntamente en un movimiento global solución a esos grandes problemas. Entonces, la verdad que pensar a empezar a dar respuestas a esa problemática me parece que tiene que ver con la posibilidad de encontrarse referentes de todo el mundo en un mismo espacio común, que nosotros llamamos una gran convocatoria a unirnos en un frente común para tener objetivos comunes de solución de los problemas internacionales que enfrentamos como humanidad. Y en ese sentido es interesante que se fue creando y se fue dando fluidamente y naturalmente este encuentro de referentes intelectuales como Noam Chomsky desde Estados Unidos, Naomi Klein desde Canadá, Yanis Varoufakis, el exministro de Economía de Grecia, distintos referentes de América Latina como Fernando Haddad, Álvaro García Linera, Alicia Castro, Elizabeth Alcorta, referentes de Chile, etcétera. Entonces, ahí hay un tema que es comprender que en este momento es el mundo que vos describiste como un mundo multilateral tiene una agenda de derecha bien consolidada, que inclusive Henry Kissinger, por ejemplo, ha planteado que la salida de la pandemia es un gran desafío. Y ante ese desafío Estados Unidos tiene que ver cómo sale parado, digamos, de la crisis y de la pandemia, pero que seguramente no va a ser el mismo mundo al que asistimos previamente a la pandemia. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, Noam Chomsky? Dice, si no nos unimos en un frente común global de solidaridad, vamos a asistir a crisis aún peores que la de la pandemia, porque la derecha y las derechas, la derecha global y las derechas se están unificando, y esos grupos de poder en articulación con las corporaciones ya están sembrando semillas de nuevos modelos que impliquen inclusive mayor control social, mayor represión social, mayor concentración de la riqueza. Entonces, empezando a comprender ese diagnóstico, comprendiendo un diagnóstico que es el de la concentración de poder y concentración de riqueza de las corporaciones, que se puede leer en una publicación de Oxfam que plantea el siguiente diagnóstico planetario, que es: en un mundo cada vez más desigual, el 1% de la población concentra el 50% de la riqueza del mundo y esa concentración se sigue profundizando. Entonces, si ante ese escenario no empezamos a pensar y no empezamos a generar de manera activa puntos de encuentro que construyan una agenda global de movimientos progresistas, que es un poco el impulso de la Internacional Progresista, que es reunirnos todos en un punto para construir una agenda común que sea más democrática ante la avanzada represiva y de concentración de poder de las derechas, y que sea también al mismo tiempo lo que se dice una especie de disputa comunicacional o como se lo quiera plantear, que es instalar agenda global. En la era de las fake news y las operaciones mediáticas se necesita con urgencia espacios, ustedes lo saben muy bien porque trabajan la comunicación y los medios de comunicación, la disputa por la verdad y por la información, el derecho básico a la información verídica. Entonces, en América Latina sobre todo, pero en otros países también, se ha dado y se han llevado adelante, o en Bolivia inclusive, un golpe de Estado en base a operaciones mediáticas, a fake news, etcétera. Entonces, desde la Internacional, el aporte que pensamos importante en este escenario es unir los movimientos políticos progresistas y unir los movimientos sociales, sindicales, ambientales, climáticos,
en un mismo punto de encuentro, que sea un movimiento de movimientos que se empiece a organizar, que se empiece a articular, que empiece a empoderarse, a construir agenda común. Y también tenemos lo que se llama el pilar de la agencia de comunicación, que es comuniquemos y reforcemos las acciones de todo nuestro movimiento a nivel internacional para construir agenda. Y ese es un poco, te diría, ante tu pregunta, el aporte que nosotros creemos que es importante hacer en este momento. Y un ejemplo traducido a lo concreto en la agenda latinoamericana sería apoyar los procesos en donde se necesita un respaldo internacional, como te diría el caso de Bolivia, donde hay un golpe de Estado, donde hay una acción verídica. Entonces, en América Latina sobre todo, pero en otros países también, se ha dado y se han llevado adelante, o en Bolivia inclusive, un golpe de Estado en base a operaciones mediáticas, a fake news, etcétera. Entonces, desde la internacional, el aporte que pensamos importante en este escenario es unir los movimientos políticos progresistas y unir los movimientos sociales, sindicales, ambientales, climáticos, en un mismo punto de encuentro, que sea un movimiento de movimientos que se empiece a organizar, que se empiece a articular, que empiece a empoderarse, a construir agenda común. Y también tenemos lo que se llama el pilar de la agencia de comunicación, que es comuniquemos y reforcemos las acciones de todo nuestro movimiento a nivel internacional para construir agenda. Y ese es un poco, te diría, ante tu pregunta, el aporte que nosotros creemos que es importante hacer en este momento. Y un ejemplo traducido a lo concreto en la agenda latinoamericana sería apoyar los procesos en donde se necesita un respaldo internacional, como te diría el caso de Bolivia, donde hay un golpe de Estado, donde hay una articulación con los gobiernos de que sean democráticos y de signo progresista, y en donde se necesite el apoyo de una agenda donde los equilibrios, como decías vos, geopolíticos van a estar en relación con esta dinámica de relación de fuerzas que planteabas, digamos. Te voy a poner ahora un ejemplo como el caso y el proceso chileno. En Chile, también, que hay referentes de la internacional progresista, lo que se está dando es un caso distinto al de Bolivia, que es una movilización popular inédita que lo que pretenden es sacarse de encima las estructuras de poder represivo, de privatización de la vida y los recursos que se sembró desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet, y que fue el primer experimento del neoliberalismo en el mundo, y donde se empezó a sembrar esta idea de la privatización de la vida, de la privatización de todo lo público. Y entonces, claro, ahí también se necesita apoyar el impulso de que realmente se pueda concretar la reforma constitucional que deje atrás esa constitución de la dictadura de Pinochet. Y entonces así lo que va sucediendo es que vamos construyendo un espacio, acompañando procesos sociales y políticos en diálogo con gobiernos, para realmente dar impulso a aquellos procesos en donde se necesite un respaldo y un apoyo que tenga la fuerza de una articulación global. Y por ahora estamos transitando los primeros pasos. Imagínate que es un movimiento nuevo que, si bien tiene antecedentes, su lanzamiento, digamos, a nivel mundial fue el 11 de mayo. Y bueno, y estamos transitando los primeros pasos, pero con la convicción de que realmente, más que nunca hoy, necesitamos ser un movimiento que crezca, que articule movimientos sociales, sindicatos también, porque ese es otro tema, te diría, trascendental, que tiene que ver con lo siguiente. Todas las economías están quebrando, están en crisis. La Organización Internacional del Trabajo tiene un diagnóstico realmente grave, que es que después de la pandemia, el 50% de la población económicamente activa del mundo va a perder el trabajo. El concepto trabajo va a entrar en crisis. Entonces, me parece que lo que hay que tener en mente es que hay que pensar que estamos en un momento refundacional donde tenemos que generar
las condiciones de grandes cambios estructurales para un planeta que realmente está en crisis tanto como la humanidad con la pandemia. Estamos escuchando a Juan Pablo Olson, de la Internacional Progresista, sociólogo, militante, un hombre que ha acompañado a Pino Solanas, a Alcide Argumedo, a distintas presentaciones que se han hecho desde la política, y es el quien está ayudando a la organización de la Internacional Progresista en esta zona del mundo, acá en Latinoamérica y en la zona sur. Juan Pablo, te paso con Eric Calcaño. Quien te hablaba recién era Alfredo. Acá hay tres Calcaño y un Picone para preguntar. Pero bueno, vamos a hablar con Eric Calcaño. Muchas gracias. Un gusto muy grande tenerlo acá en el laberinto, y es cierto que con mi padre y con mi hermano tratamos de confundir con los nombres y también nos confundimos nosotros mismos. La pregunta sería, ¿qué es el concepto de justicia climática? Porque es algo que yo no había escuchado antes y me parece importante para la audiencia y para nosotros mismos conocer más sobre ese concepto, sobre esa categoría, y qué medios de acción pueden llegar a existir. Sí, Eric, mucho gusto, muchas gracias. Mira, yo lo que te puedo referir es introducir el concepto de justicia climática con algunos conceptos que ya conocemos tradicionales en la Argentina. Sí. Digamos, desde el peronismo lo que se logró instalar son los conceptos de independencia económica, justicia social, los derechos que tengan que ver con los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, y reivindicar y apuntalar esos derechos. En el debate mundial de los derechos de hombres y mujeres, digamos, está como muy avanzado y es muy conocido el concepto de justicia en cuanto a los derechos de los seres humanos. Ahora, en un mundo en crisis como el nuestro, en donde el sistema de producción y consumo lo que está haciendo es provocando efectos muy graves en el equilibrio del sistema mundo, algunas regiones, algunos países, algunas culturas empezaron a plantear de que era el concepto solo de derechos humanos o de justicia social tenía un componente, digamos, etnocéntrico, en términos de que la naturaleza también debería ser sujeto de derechos, de que la naturaleza no tiene un sujeto político que la defienda, salvo la humanidad, en términos positivos, entendiendo que tiene que vivir en equilibrio con el planeta y el sistema planetario. Entonces, ante el fenómeno del calentamiento global y desastres ambientales y depredación de los recursos, hay movimientos que empezaron a impulsar el concepto de justicia climática y justicia ambiental también, como poniendo en el centro la necesidad de preservar los derechos de la naturaleza y la madre tierra. Y de hecho, en la Constitución de Ecuador y en la Constitución de Bolivia se incorporan los derechos de la naturaleza como un elemento que ponga el debate del derecho en la protección del planeta y obviamente de las presentes y futuras generaciones, como está presente en la mayoría de las constituciones. Entonces, la justicia climática tiene que ver con algo importante, que es entender la era en la que estamos viviendo, que también los científicos hablan de que hasta tal punto el desequilibrio planetario está condicionado por las acciones humanas o antrópicas en el planeta, que la era que estamos viviendo la llaman la era del antropoceno, la era de la vivencia de las consecuencias del accionar humano sobre el planeta. Entonces, justicia climática parte de una idea de que se tiene que empezar a revertir las causas que llevaron y el sistema planetario. Entonces, ante el fenómeno del calentamiento global y desastres ambientales y depredación de los recursos, hay movimientos que empezaron a impulsar el concepto de justicia climática y justicia ambiental también, como poniendo en el centro la necesidad de preservar los derechos de la naturaleza y la madre tierra. Y de hecho, en la Constitución de Ecuador
y en la Constitución de Bolivia se incorporan los derechos de la naturaleza como un elemento que ponga el debate del derecho en la protección del planeta y obviamente de las presentes y futuras generaciones, como está presente en la mayoría de las constituciones. Entonces, la justicia climática tiene que ver con algo importante, que es entender la era en la que estamos viviendo, que también los científicos hablan de que hasta tal punto el desequilibrio planetario está condicionado por las acciones humanas o antrópicas en el planeta, que la era que estamos viviendo la llaman la era del antropoceno, la era de la vivencia de las consecuencias del accionar humano sobre el planeta. Entonces, justicia climática parte de una idea de que se tiene que empezar a revertir las causas que llevaron a la acción de la atmósfera en el calentamiento global, digamos, para decirlo simplemente, sino que se tiene que dar un cambio. Y ese cambio tiene que ver con el espíritu de esta idea de justicia climática, digamos. Más o menos esa sería un poco la idea, Eric. Está bien, sí, porque me había llegado un meme muy muy pertinente que decía: este planeta nos aporta este sistema. Creo que justamente sitúa en una suerte de pensamiento rápido la cuestión que vos mencionás, que si todos los chinos y todos los indios empiezan a consumir como norteamericanos, no va a quedar mucho tiempo. Exactamente, tiene que ver con ese meme y con eso que vos decís, pero me parece que lo que está sucediendo ahora es que hay una conciencia planetaria de que ese es un poco el panorama, ¿viste? Ajá. Una pregunta, si me permitís, Juan Pablo, y ya nos va quedando poco tiempo. Creo que hemos podido acceder a la información que habitualmente no vamos a ver en ningún medio, no se vuelcan los medios gráficos, y por eso en nuestro programa las entrevistas son conceptuales, para que el entrevistado pueda desarrollar lo mejor posible los saberes, los conocimientos y las propuestas. No, una pregunta que se me ocurre a mí como viejo sindicalista es: las ideas necesitan la construcción de un sujeto, para que ese sujeto en todo caso sea, junto a la teoría, el que lleve la transformación, el rechazo, la resistencia. ¿Ustedes están previendo algún tipo de coordinación de organizaciones? Y además, ¿hay alguna posibilidad de que alguna instancia como la que se nombraron aquí, Naciones Unidas, alguna de las internacionales organizadas en el sistema legal del sistema capitalista actual, haya algún tipo de reunión con la Internacional Progresista, algún diálogo? Sí, yo creo que se está pensando. Nosotros estamos avanzando por ahora en una etapa de construcción, coordinación, encuentros internacionales, y la idea es participar en diálogo con todos los espacios, realmente sin prejuicios, donde comprendamos todos y todas que la humanidad requiere de todos nosotros un compromiso y una convicción de que es necesaria nuestra participación en búsqueda de soluciones. No estamos en un momento donde nos podemos dar el lujo de estar cómodos en nuestro lugar, digamos, de comodidad, pasivos. La verdad que es un momento planetario preocupante, y la actitud acorde a ese momento es trabajar en pos de lugares de encuentro, de lugares de diálogo, para pensar colectivamente como humanidad qué soluciones se pueden encontrar y cómo se puede ir trascendiendo estructuras que eran realmente negativas y que están entrando en crisis. Un poco te diría que la síntesis es: realmente asistimos a una crisis del neoliberalismo como sistema económico, político y social, que llevó a la humanidad hacia el desastre. Entonces, todo lo que sea puntos de encuentro y de diálogo para buscar instancias o respuestas desde instituciones, organismos, es realmente el camino, Néstor. Me parece que va por ahí. Nosotros tenemos esa convicción y estamos trabajando en ese sentido. Juan Pablo Olson, te agradecemos mucho tu paso por el laberinto.
Espero que estas ideas sirvan, que nuestros oyentes las puedan absorber, meterlas en la discusión que tenemos. Te agradecemos mucho tu paso y te saludamos en nombre de los calcaños, un agradecimiento por haber pasado por el laberinto, un lugar a donde podés entrar cuando quieras y lo necesites. La verdad que yo les agradezco muchísimo a ustedes, un gusto enorme, un gran abrazo para ustedes y para toda la audiencia.